Hola, buenas noches, Lick. Hola, Glenda, ¿cómo está? Bien, aquí de regreso para mi casita, ahorita en el transporte, por eso no voy a poder tener la cámara encendida. Vaya, sí entiendo, no se preocupe.
Bueno, qué gusto saludarles y qué gusto verles nuevamente después de un fin de semana. Me imagino que haya estado agradable, ¿verdad? El fin de semana, que hayan descansado, que le hayan pasado bien, que sobre todas las cosas que hayan tomado energía, ¿verdad? Para esta semana. Por cierto, esta semana terminamos nuestro curso, ¿verdad? Ya habían ahí medido las fechas. Y qué bueno que la mayor parte ha hecho lo de la plataforma. Vi por ahí que hay algunos que todavía no lo han hecho. Está fácil, lo de la plataforma está fácil, ¿verdad? No es algo muy absorbente, sino que es algo muy práctico, ¿verdad? Muy práctico. Y indudablemente esta semana estaremos cerrando muy bien. Hoy vamos a ver un tema importante, determinante y de punta, inbound marketing, ¿verdad? Es un tema que nos debería, en este caso, de hacer un clip directamente para aquellos que trabajamos directamente con el marketing, ¿verdad? Y estamos vinculados directamente sobre ese proceso. Inbound marketing trae ese proceso de atraer, ¿verdad? El principio es sobre todo atraer a todos los clientes. Y por supuesto, capturarlos, ¿verdad? Lleva un proceso sistemático, lleva un proceso en el cual vamos a ver las etapas que tiene el inbound marketing, pero sobre todo lo que me interesa es que usted pueda visualizar que en esas etapas hay que utilizar técnicas, ¿verdad? Herramientas y por supuesto, llevar una estrategia directamente de captura de los posibles candidatos, ¿verdad? De los, algunos podrían llamarlos panic, ahorita está de moda ese término, ¿verdad? En Estados Unidos, los panic, ¿verdad? Los panic son aquellos que son los candidatos, ¿verdad? Que ya gustan de nuestro producto, pero que no se han decidido. Los panic, ¿verdad? Es un término que están ocupando mucho. Ha salido hace un par de meses, panic. Que no es más que candidatos que le gusta el producto, le gusta el servicio, pero no se deciden por él. Entonces, en el inbound marketing vamos a ver cómo ese proceso es un proceso de seducción. Escuchaba hace como un año y medio, cuando estábamos de lleno en el inbound marketing, cómo este se daba. Es un proceso de seducción que se hace directamente para el cliente y cómo esto lo atrae y cómo esto de repente lo perfila. Por supuesto, lo convertimos, cerramos, ¿verdad? Y se deleita a la persona. No hay mayor publicidad que un cliente satisfecho, ¿verdad? La mejor publicidad que uno puede utilizar es que un cliente se vaya satisfecho, ¿verdad? Y eso en determinado momento nos permite generar una estructura clara de estabilidad, ¿verdad? Su servidor funciona bastante con lo que es el. Bueno, comenzamos con el face to face, ¿verdad? Que fue entre los años 2013, 2015, que se hizo muy famoso el face to face, ¿verdad? Hablaba bastante sobre la gestión, pero indudablemente hemos pasado al one to one, ¿verdad? A partir del 2017 pasamos al one to one, que en el face to face era gestión, pero en el one to one es directamente efectividad, eficiencia y eficacia. Es decir, ¿cuántos lograste? Sí, pero que hice 500 llamadas, sí, pero ¿cuántos vendiste? Ese es el one to one, diferente, ¿verdad? Porque antes nos medían por cantidad de gestiones que hacíamos, ¿verdad? Sí, pero que usted no ha visto la cantidad que yo he hecho. Las cantidades a veces no, en el momento actual, no tienen ninguna importancia si no ha habido una generación de ventas. Y lo hablamos categóricamente, ¿verdad? Es decir, a una empresa le puede interesar únicamente que usted hizo, su meta eran 12 y usted llamó a 13 y logró los 12, entonces no le interesa que haya hecho 40 o 50 llamadas, indudablemente si no entra en choque con los recursos, ¿verdad? Que hablamos de un indicador de eficiencia. Entonces, en el inbound vamos a ver directamente un proceso sistemático, proceso sistemático. Pero luego, proceso sistémico. Ya vimos las dos conceptualizaciones. En el inbound se reúnen las dos. ¿Qué significa?
que vamos a ir paso por paso, pero vamos a también a destacar que cada uno de esos pasos no se puede, en este caso, eliminar. Si se elimina, hay una afectación negativa. Así también cuando se coloca, hay una afectación positiva. Y eso nos debe de proyectar a usted y a mí, que nos interesa estar al día. El inbound marketing ha sufrido una evolución increíble. Estoy retomando en este caso claramente su raíz, lo que vamos a ver ahora, su raíz. Pero hay tres derivaciones del inbound marketing en este momento. Pero me interesa que usted en este caso no puede ver las derivaciones si no tiene la raíz. Y la raíz está en nuestra plataforma, ¿verdad? Claramente establecido, está directamente vinculado con lo que la plataforma dice. Entonces, el inbound marketing, usted lo puede encontrar directamente en la plataforma, la puede encontrar ahí con cada uno de los elementos que necesita. Déjeme ahora entonces compartir con ustedes, tendremos la misma agenda, compartiré con ustedes la conferencia y luego en este caso pues veremos con qué nos quedamos. Hay un principio fundamental que siempre recuerdo y siempre lo llevo muy en el centro de mi corazón, ¿verdad? Cuando escucho a un ponente, y siempre un ponente que conoce le dirá, escúchelo todo, ¿verdad? Pero tome aquello que le es útil a usted. No todo de repente puede ser aplicable, quizás, o quizás sí. No sé, la realidad es, yo le soy bien honesto, no puedo decir que la misma fórmula que aplico en una empresa X de servicios puede funcionar en otra empresa. No es así. Cada empresa tiene una identidad, cada empresa tiene una realidad y sería en este caso un poco aventurero y un poco loco, ¿verdad? Si quiero utilizar un epíteto desquiciado, utilizar una varita mágica para decirle, hágalo así en todo lo que hay. No es así. No es así. No funciona así. No funciona así ni siquiera en los programas contables. Son diferentes. No funciona así y los community managers saben muy bien. En algunas veces hay que comprar publicidad, en otras hay que hacer publicity, en algunas otras hay que cambiar, en otras hay que hacer diferentes cosas. En el inbound marketing son dos procesos que vamos a establecer. Vamos a poner fundamento, vamos a conocerlo. Si usted ya lo conoce, qué bueno. Qué bueno porque es una raíz importantísima de atraer clientes. El inbound marketing atrae clientes. A través del marketing digital los atrae. Indudablemente la atracción es un proceso directamente vinculado a esa acción que necesitamos. Pues déjenme un poco compartir con ustedes lo que traemos esta noche y poder con ello establecer. Siempre recordarles que parte de la normativa que INSAFOR nos solicita es que sus cámaras estén encendidas y, por supuesto, pedirles que nos puedan acompañar durante los 60 minutos que dura nuestra clase. Es un honor siempre el estar con ustedes y un privilegio. Inbound marketing, hablábamos al inicio. ¿Qué significa? Es la atracción, ¿verdad?, de clientes directamente vinculados. ¿Cómo atraigo clientes? Bueno, déjeme presentarle el modelo, ¿verdad? Un modelo sencillo, preciso. Hay que atraer, hay que convertir, hay que cerrarlos, pero hay que deleitarlos. Vamos a ver cada una de estas, ¿verdad? Esta temática es temática de raíz. No de derivaciones. El inbound tiene, ya dijimos que tiene algunas derivaciones. No, nos vamos a ir a la raíz. ¿Qué es la raíz? El fundamento. Hay que entenderlo. Hay que atraer. Hay que convertir. Hay que cerrar. Hay que deleitar. Esto es lo que pasa también con un ser humano. Usted no atrae a un ser humano directamente en el one to one. No lo va a convertir. No va a poder cerrar. No va a poder deleitarlo. Entonces, lo mismo pasa en el marketing digital. Hay que traerlo tanto a extraños como a posibles usuarios, ¿verdad? Aquellos candidatos directamente, los leads directamente, para poder estrechar cada uno de estos procesos. Déjeme explicarle un par de estos cuatro procesos. ¿A qué nos referimos? Y hablamos claramente de atraer. Y cuando hablamos de atraer, estamos hablando de estrategia de contenidos, estamos hablando de publicidad pagada, estamos hablando de blogs, estamos hablando de redes sociales. Cuatro elementos que parecieran ser usuales, pero muchas veces nos pareciera ser
algo que no deberíamos utilizar. Uno de ustedes me escribía esta semana y me preguntaba el uso que, cómo podían potenciar su página web. La mejor forma es hacer un engage directamente a través de un blog y con temas, en este caso, de momento. La empresa, entiendo yo, que vende elementos, cosas electrónicas y está sumamente fácil. Cuando usted empieza a hablar sobre el uso de estos instrumentos, de estos elementos, de estos dispositivos, de lo que usted venda, usted hace un blog, ¿verdad? El blog debe ser sencillo, amigable, preciso y no muy amplio, sino concreto. El blog debe estar, en este caso, marcado con palabras clave, ya lo sabe usted, lo hemos visto en las redes sociales, debe de tener, en este caso, la vinculación directamente para que los, en este caso, los motores de búsqueda no cueste el poder identificarlos. Y cuando hablamos de atraer, estamos hablando de eso. Ya sea a esos desconocidos, para que esos desconocidos se conviertan en visitantes, lo que yo exhibo debe ser de primera mano. Ojo, de primera mano. Hay un amigo que en este momento me dijo, ¿cómo hago crecer rápidamente mi blog hacia lo que son temas en los cuales yo no conozco? Pues haz una investigación claramente en ChatGPT, ¿verdad? Rápidamente. Y toma un tema. Por ejemplo, yo le recomendé a él las definiciones de inteligencia artificial, categorías de inteligencia artificial. Le está funcionando súper bien, porque los desconocidos, en este caso, que se deben de convertir en visitantes, en este caso, de tener una presencia de 3 a 8, se ha convertido en este momento de 50 a 70, en términos de 3 días. Entonces, es importante. Es decir, temas que en este momento le puedan interesar, temas que en este momento puedan resolverle. Las estrategias de contenido son elementos que me aporten a mí. Hay diferentes segmentos. A los que algunos me siguen en las redes, saben que yo le apunto a diferentes contenidos, ¿verdad? La mitad de las redes que tengo están directamente con mensajes de reflexión y los otros están con marcas directamente, ¿verdad? Donde utilizo mi voz, donde jugamos con otros dos colegas más cuando vemos algún distintivo directamente de branding, cómo construimos el proceso de marca, pero la estrategia de contenido tiene que ver con poder llevar a estos desconocidos a que nos visiten. Es que no hay mejor cosa. Y déjeme decirle que cuando hablamos de publicidad pagada y hablamos de redes sociales, no hay mejor cosa que aquella que se percibe que es de calidad. O no hay mejor cosa cuando usted menciona una frase de los elementos que puedan hacer el engage. 3 cosas que usted debería hacer para aumentar sus ingresos en este momento. ¿Alguien me dijo eso? Ah, aumentaría. Pues yo le voy a ser bien honesto. Para mí no, porque está sumamente trillado. Cambiaría directamente, en este caso, quizás las palabras. Más que aumentar sus costos, sería cómo hacerle más pragmático, más efectivo en el trabajo que desarrollamos. Por ejemplo, aquí hay varios vendedores. ¿Cómo aumentar tus ventas de un 30 a un 50%? Me interesa, ¿verdad? Sin invertir, sin, en este caso, colocar más dinero del que tienes en tu publicidad. Me interesa. Y la estrategia de contenido tiene que ver con la visualización que yo hago. Si usted coloca una foto de mala calidad, desde ahí comenzó mal. Si usted coloca una saturación de texto, desde ahí, en este caso, entendió mal. No es lo mismo que usted vaya a dar una facilitación como lo que estoy dando en este momento, como lo que se va a dar una clase. Son diferentes tipos de público. Por eso es importante la estrategia de contenidos, para que ese desconocido se convierta en visitante. Es como cuando usted estuviera sentado en un chalet, déjeme ocupar metodología española, de lo absurdo a lo complejo. Déjeme un poco presentarle esto. Hay alguien sentado en una cafetería y quiere llamar la atención, quiere atraer la atención de otra persona. Es sencillo. 3 cosas debería de poner en práctica. Visualización, ¿sí? Presencia. Visualización es lo que se ve. Presencia es lo que denota. No es lo mismo. Visualización no es lo mismo que presencia. Y número 3, ¿verdad?
lo que se llama contacto. Tres elementos. Lo mismo se hace en marketing digital. Visualización, presencia y contacto. Es decir, ¿cómo lo visualizo? ¿Qué clase de cosas estoy visualizando? No es necesario, en este caso, colocar algo en un doble sentido para atraer a alguien. No es necesario. Es necesario, sí, investigar a quién va dirigido para que aquel elemento que está muy bien colocado en su estructura, en su simetría, en este caso tenga presencia. ¿Qué es presencia? Es algo que puede atraer o es algo que responde a ideales de un conjunto de personas. Presencia significa que pueda llamar la atención, no solamente en la parte visual, sino también cómo habla, sino también cómo se sienta, sino también en este caso cómo se expresa su lenguaje corporal. Presencia, indudablemente, ¿verdad? Es indiscutible. Y alguien me diría, pero estás dejando fuera la publicidad pagada. No, 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 no lo estoy dejando. Aguánteme, take it easy. Aguánteme un poco, tómelo con calma. La publicidad pagada tiene un sentido, pero si usted no utiliza la estrategia de contenidos, entonces está muerto. Debe de hacer un contenido claramente basado sobre el segmento, sobre el nicho o sobre la tribu que usted ha delimitado. No puede de otra manera. ¿Por qué? Porque si de lo contrario no puede entender y no puede establecer ese vínculo, entonces no va a poder, en este caso, generar una estructura claramente. Principio elemental para atraer clientes, indudablemente hay que llamar su atención. Visualización, presencia, visualización, presencia, visualización, presencia, visualización, presencia. Le recomiendo un libro que se llama Posicionamiento, la batalla por su mente. Es indiscutible. La estrategia de contenidos es la forma en que yo percibo, es la forma en que yo transmito, es la forma en que yo visualizo un proceso, un proyecto. Las redes sociales indudablemente son esas lugares donde yo voy a potenciar en determinado momento alguna. Y hay que pagar publicidad. Indudablemente eso es el segundo elemento para avanzar. ¿Cómo ayudo? Ok, ya llamé la atención. Tengo al visitante. ¿Cómo ayudo para que en este caso este visitante pueda ver una oportunidad en lo que yo le estoy ofreciendo? Hay formularios, ¿verdad? Normalmente me encanta a mí. Yo soy uno de los que, de esos desconocidos que se convierten en visitantes cuando me dicen que hay un material que hay que, en este caso, extraer. ¿No usted le ha pasado? Obtén este libro rápidamente, ¿verdad? Déjanos tus datos y automáticamente te caerá. Yo soy uno que me gusta. Quiero saber qué es lo que han escrito. Eso es un formulario. Una landing page, ¿verdad? Es una página amigable que me hace, en este caso, atracción, pero me hace un llamado de acción que yo debo hacer. Colocar mis datos y luego me lo envía a mi correo. Por acá lo tengo, mire. Aquí está. Lo primero que hace es que me dice que tiene un libro para mí gratuito, es el proceso de conversión, pero me dice, hey, muchacha, para darte el libro, necesito algo a cambio. Me dices tu nombre, me dices en este caso tu correo y me dices algunos otros datos. Y automáticamente te lo envío, ¿verdad? Y automáticamente. Y eso en un principio pareciera ser molesto, pero déjeme decirle que ciertamente hay una acción clara de poder hacer convertir. A mí me encanta, yo soy uno de los cautos, ¿verdad? De los que caen directamente. ¿Sabe por qué? Me interesa saber qué es lo que algún... De repente cuando veo el libro y digo, pues no tiene mucho que ver. De repente sí, hay elementos que de repente no están. Por ejemplo, el día de ahora bajaba un libro que se llamaba La traducción más cercana, era un libro pequeño en inglés, la traducción más cercana sería Clientes satisfechos, ¿verdad? Eso es más o menos la traducción. Pero me encantaba porque tocaban dos aspectos que están de moda en este momento. Es percepciones, está de moda, percepciones y lo que vamos a ver más adelante, la fidelización. ¿Cómo convierto a esta persona para que esta persona sea conmigo, en este caso una publicidad andando? Y si usted ve, me llaman a una acción, si quiero el libro, lleno mis datos. ¿Usted para qué cree que tienen los datos? Tienen los datos suyos,
Después se van a comunicar con usted. Un CRM, un software, lo va a colocar en orden, va a tener una base de datos, va a tener una data claramente establecida. Hay que bajar esas datas que son gratuitas. Las datas son gratuitas, ¿verdad? Los CRM hay gratuitos, no es necesario pagar los 7 mil o 10 mil dólares que algunas piden. Hay gratuitos, hay demos que duran 2 meses. Luego que duran los 2 meses, usted puede nuevamente bajar el demo, le duran 2 meses y así está usted en este caso. ¿Para qué le va a servir en este caso el software? Para poder enviarles mensajes, para poder tener una lista de contactos, para saber de repente quién le pudo colocar. Tengo claramente, de 5 personas que hacen esto, 3 únicamente colocan datos, la última estadística que yo tengo claramente aquí en El Salvador, 3 colocan únicamente datos correctos, 2 son datos ficticios y ponen cualquier otro nombre, ¿verdad? Ponen rojito caballito, ¿verdad? Una cosa así. Y ponen, y lo que sí logro es el correo, porque a través del correo es que le envían el documento. Por ejemplo, hemos estado enviando flyers de comida rápida, ¿verdad? Un restaurante que se acaba de abrir una franquicia nueva. Lo han estado, en este caso, dosificando directamente a través de una red y ha funcionado muy bien. ¿Por qué ha funcionado muy bien? Porque en términos de 2 semanas, en este caso 2 semanas que tienen abierto y semana y media, me dicen que 2, pero semana y media, pero como 1 semana, tienen alrededor de 1.500, ¿verdad? Aperturas en este caso de los links. 1.500 es importante por una franquicia nueva. Una franquicia que en este caso es nuevecita, nuevecita. Entonces, el proceso de conversión, ¿qué es lo que hago? Bueno, le llamo a la acción, es algo amigable, no pido mucho, ¿verdad? Ese es un principio, no pida mucho. La vida es eso, ¿verdad? Por eso nos complicamos, porque usted y yo pedimos mucho. ¿A usted le ha pasado? Que exigimos mucho. Ajá, ¿y cuánto es lo que me va a dar? ¿Y qué es lo que, si usted ve, son de 2 a 3 espacios que hay que llenar? Sus nombres, su correo. Y a veces nos atrevemos a pedir teléfonos. Normalmente, casi, 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 cuando es un desconocido, cuando es un splishing. Splishing es el desconocido, ¿verdad? Que no me proporciona un dato. Splishing no nos da el número, no da el correo. Entonces, podemos ingresar a través del correo. Y, por supuesto, hay un CRM que le va a decir muchas gracias, ¿verdad? Nos ha dado claramente los datos que necesitamos y aquí está el libro, ¿verdad? Ese es un proceso muy claro de conversión. ¿Cómo cerramos? Hay 3 formas de cerrar. Teniendo en este caso el documento, debo de ofrecer algo de calidad. Primer elemento, lo hemos dicho ya, ofrecer elementos de calidad. ¿Qué entendemos por calidad? Bueno, calidad es algo que tiene valor y precio. ¿Sí? Si usted me dice, ¿qué es calidad en El Salvador? Es algo que tiene valor y precio. No es lo mismo zapatos de $60 que zapatos de $130, estoy hablando de hombre. No es lo mismo. No es lo mismo, en este caso, un celular de $250. Usted me dice, es la misma función. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, el primer elemento para cerrar algo, hay que manifestar calidad. Ese es el primer elemento. Calidad, usted me dice, pero el producto no es de calidad. Pero calidad en el servicio, sí. Sí. Tengo, en este caso, una empresa que es una mediana empresa, porque no pasa de los 100 personas, me decían, no voy a poder competir porque mi producto es un producto muy básico, pero puedes competir, le digo yo, en lo que es el servicio. Tu servicio debe ser calidad. Calidad. Y calidad significa atención esmerada, calidad significa personalización, calidad significa estrechez, calidad significa vinculación, calidad significa... ¿Cómo cierro algo con calidad? No necesariamente con el precio. No, calidad es el valor que yo le puedo dar. Sí está vinculado a un precio. Porque el tener una persona, en este caso, vinculada. Por ejemplo, yo acabo de, no sé si ella es amigo o no amigo, ustedes me dirán después. Hay un amigo que lo acaban de nombrar decano de una facultad y él le habían pedido que llevaran profesores. Entonces me dice, quiero que vayas a dar clases conmigo. Digo, no puedo. No, hombre, pero es que yo necesito que vos des clases. No puedo porque tengo completa mi agenda. ¿Y por qué? No puedo. Entonces me dice, pero es que mira,
Y fíjese que la verdad es que no podía porque estaba bien, pero le digo, mira, si quieres te puedo recomendar a alguien, pero esta persona, al igual que su servidor, hay una tarifa que pagar. Entonces, la calidad en este caso tiene que pagarla usted. Es como el envío. Alguien me dice, ¿hay algo que ver con el envío? Claro que sí. Ahora me enviaron algo con un señor que se dedica a eso, pero lo que menos hace es tener calidad en la entrega. Le voy a decir rápidamente, era algo de comer. Y el señor en este caso, no sé qué es lo que le puso encima, era en este caso un brazo gitano que enviaron. Y el señor no sé qué es lo que le puso encima. Y cuando lo entregaron, pues venía ya dañado. Indudablemente no iba a ser yo, era un señor que lo habían contratado, ¿verdad? En ese momento. Es una pequeña empresa que comienza con tres sucursales que tiene, ¿verdad? Acá en Merliot. Y directamente eso le quita calidad al producto que se tiene. El cierre. No es que el producto esté malo. Es que es una de las áreas que usted debe de calificar para cerrar a alguien. Calidad. ¿En qué se va a especializar en la calidad? A veces compramos, no, muchas veces no por el servicio ni por el producto. Compramos por la calidad con la que en este caso, nos atienden. Y me dispongo un poco a poderle a usted colocar esa palabra de calidad. Porque el mayor rubro que nosotros tenemos en marketing digital es la atención. Si lo deja en este caso a los bots en este caso van a ser indudablemente muy usados, son muy útiles, pero nunca van a poder, en este caso, estar de la mano con la calidad de atención. Y cuando hablamos de la calidad de atención, significa que debo de cerrarlo. ¿Para qué? Para que la gente de repente ya no va a ser un desconocido, sino que se va a convertir en un cliente. Y el cliente necesitamos que se deleite. No hay cosa más agradable que alguien que se sienta bien. No sé si a usted le ha pasado estar a la par de alguien y que usted diga, ay, qué aburrido esta persona. No sé si a usted le ha pasado. Qué aburrido. Si usted no se deleita con lo que vende, con lo que hace, entonces lo van a percibir sus clientes. Y si no hay deleite, es decir, lo compré porque lo compré. Yo tengo por acá, en este caso, no, no, no voy a enseñar porque sale la marca. Tengo un producto acá, lo compré por lo que compré, pero no me deleito. Es un fracaso completamente, es un producto directamente que tiene una marca muy bonita, ¿verdad? Con mucha, mucha publicidad, ¿verdad? Usted la puede ver en cualquier parte, pero el producto es muy malo y la calidad de entrega es muy mala. Entonces no se deleita. Todo lo contrario, mire, estoy hablando mal de ellos. Entonces, si la gente se deleita en lo que yo hago, entonces vamos a crear confianza, vamos a tener ese servicio de cliente a nivel, no solo en este caso, perimetral, sino directamente en un contenido directamente vinculado. Y esos son los famosos contenidos inteligentes, donde atacamos por diferentes áreas. Los contenidos inteligentes son aquellos que no solamente están a través de los bots, no solo a través de las páginas amables, no solo a través de los contenidos inteligentes, son aquellos que son integrales. Son las conversaciones que tenemos. Son las conversaciones. Y esta gente se va a convertir en un promotor nuestro. El inbound es la atracción de clientes, que se vuelvan, en este caso, promotores de nuestra calidad. Y eso nos hace indudablemente generadores de nuestros productos, nuestros servicios. Déjeme terminar con tres reglas claramente de qué es lo que se debe hacer cuando alguien se deleita. Número uno, cuando alguien se deleita, siempre, en este caso, comunica, pero algo positivo. Cuando se deleita, no solo comunica, sino también muestra. Es como cuando usted se deleita, en este caso, no solo lo comunica, sino también lo muestra. Y número tres, siempre, 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 no solo lo comunica, no solo lo muestra, sino que también en este caso lo recomienda. Lo comunica, lo muestra y lo recomienda. Dígame usted, si su pareja usted no la muestra, ¿no la recomienda? Me dicen, no, me dicen algunos, no, no. Ok, entonces usted nos está deleitando con esa
Lo mismo con el producto o servicio que usted tiene. ¿Sí? El deleitarse son esas tres áreas. Y cuando las colocamos claramente, indudablemente las comunicamos. Indudablemente las exhibimos y las recomendamos. Por eso me gusta cuando alguien quiere exhibir un pequeño sticker de repente, porque el sticker tiene un peso de marca. Eso es branding, me diría usted. Sí, pero se deleita claramente en atraer. Entonces, déjeme únicamente recordarle lo que es inbound marketing. Atraer, convertir, cerrar y deleitar. A ver, ¿qué tal? ¿Qué piensa? Lo que hemos hablado. Déjeme únicamente por acá ver si algunos han regresado muy bien del viaje que hicieron a la playa, porque algunos creo que se fueron para la playa. Según estaba viendo ahí algunos, ¿verdad? Que estaban preocupados porque habían ido a la playa. En este caso, Analicet Melara. Por ahí la vi. Ok. Andrea Yulisa. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Con qué se queda, Andrea? Con la calidad. Creo Calidad. que calidad en todo sentido, como usted le decía, en el trato del cliente, en el producto, en la presentación, yo creo que es lo que más tiene que resaltar. Y valga la redundancia, tenemos que darle calidad al producto para tener más ventas, tener más clientes y nuestro negocio vaya creciendo, porque muchas personas, dice el dicho, preferimos calidad que cantidad. Entonces, yo siento que me quedo más con eso. Tiene razón, Andrea, ¿verdad? Entonces, la calidad es una de las cosas. Hay un amigo que en este momento se va para un viaje para la India, ¿verdad? Va con muy poca plata. Y él me dice tres recomendaciones que me da. La primerita que yo le digo, llévate únicamente tres jeans y dos pares de zapatos y tres camisas, pero que sean de calidad. ¿Sí? Significa que agua, sal, lo que sea, que tú te encuentres ahí, puedan soportar, ¿verdad? Los 3 meses que él se va. Él es un poco así aventurero, ¿verdad? Se va por un buen rato, ¿verdad? Son de esa gente que yo quisiera que me adoptaran, ¿verdad? De esa gente que se va porque se aburre un poco del día a día. Imagínense, aquí creo que hay algunos también así, ¿verdad? Que se van así para la India, ¿verdad? Y se van a recorrer el mundo, ¿verdad? Ariel Boanerges Aguilar, ¿con qué se queda? ¿Me escuchan? Sí, Ariel, escuchamos. En este caso me quedaría con todo, porque siempre hay algo que me quedó de mi experiencia en restaurantes, cuando fui mesero, que siempre me decían, el servicio termina hasta que el cliente sale por la puerta. O sea, ¿de qué te sirve servirle buena comida si lo vas a atender mal? ¿De qué te sirve entenderlo bien si a la hora que se vaya no le vas a decir ni adiós? ¿O la forma en la que le cobras? Es un conjunto de todo y esa frase siempre me gusta de que el servicio es hasta que el cliente sale, no cuando ya paga, sino que es todo el recorrido. Excelente, Ariel. Tiene mucha razón. Completamente todo, ¿verdad? Yo también fui, cuando estuve en España, Ariel, siempre me recomiendan que no lo diga, pero es que los trabajos, cualquier trabajo dignifica. Yo fui, en este caso, mesero, fui ayudante de cocina, aunque no me lo crean, ¿verdad? Cociné un poco, se llaman en los famosos chiringuitos, ¿verdad? No me alcanzaba para pagar los libros y tuve que irme a trabajar los fines de semana. Porque lo peor que usted puede hacer es irse a un lugar y de repente mandar a decir que no le alcanza la plata, ¿verdad? Entonces estuve trabajando sábados y domingos como mesero y tiene razón, Ariel, ¿verdad? Más que todo cuando a uno le dan, en este caso, la propina, es cuando el cliente significa que está al final cerrado, ¿verdad? Cuando miraba que a una señora de 70 años regresaba y regresaba con un billete de 20 o de 50 euros, yo decía, algo tuvo que haber pasado y tiene razón, Ariel, ¿verdad? Entonces, es cierto. Es cierto, ¿verdad? Aquellos que hemos estado en esa posibilidad de entenderlo, pues me parece muy bien. Gracias, Ariel, muy gentil. Brenda Esmeralda. Por ahí vi a Brenda.
Hola, hola, sí, por aquí estamos. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Con qué se queda? Pues importante, ¿verdad? Lo que hemos visto sobre esta herramienta del inbound marketing, que prácticamente es aprender a atraer, ¿verdad?, a los clientes para que estos sean quienes nos promuevan posteriormente. Me quedo con las últimas dos etapas, el cerrar de buena manera la venta y con lo de deleitar, porque así como decía Ariel, de nada sirve iniciar bien si vamos a terminar mal. Si lo que estamos buscando es convertir a esos visitantes, a esos clientes potenciales en quienes posteriormente nos promuevan. Entonces es bien importante no solo la calidad, sino también cómo entregamos ese producto de calidad. Como usted decía, se relaciona con el valor, el precio, la atención, el modo de entrega, el empaque, todo va relacionado. Al final, lo que buscamos es deleitar al cliente y que sean ellos quienes nos recomienden, ¿verdad? Tiene mucha razón, Brenda, tiene mucha razón. Y yo se lo digo a la gente que está bajo mi tutela, el cliente nos puede gritar. Sí, el cliente nos puede gritar. Nosotros no podemos gritarle al cliente, ¿verdad? Porque se entiende que nosotros tenemos inteligencia emocional, ¿verdad? Y que nosotros manejamos nuestras emociones, ¿verdad? A mí me gusta cuando alguien me dice, es que me gritó. Es parte de nuestro trabajo. Y mi dignidad, sí, viene con tu cheque, pero viene con tu paga. Para eso has estudiado, para eso estás recibiendo marketing digital, para que sepas identificar cuáles son tus fortalezas, tus fragilidades. Él puede perder los estribos, nosotros no. Nosotros no vamos a perder los estribos. Nosotros tenemos claras convicciones sobre qué es, en este caso, cómo atraer. Y al final usted escuchará si la persona es sensata en la primera, segunda, tercera, y si no es sensata, siempre comprará. Porque a mí me pasa así. De repente lo maltratan a uno y al final me dice, ah, bueno, tenía preparado dos cursos que quiero que me des, pero creo que voy a necesitar cuatro. Ah, está bien, ¿verdad? Siga llamando, ¿verdad? Está bien. Me parece a mí muy bien. Es que es parte de la calidad, ¿verdad? Que la gente nos recomiende. Y la recomendación en este caso no solamente está en lo que se ve, sino en lo que la otra persona puede hablar. Es claramente eso, claramente eso. ¿Verdad? Se lo decía a un colega en este momento que él va a comenzar a dar clases, pero nunca ha tenido un empleo. Yo le digo, tiene valor. Ese es lo que se llama profesor de libro, ¿verdad? ¿No usted alguna vez ha conocido a algún profesor de libro, ¿verdad? Que solo ven el libro, ¿verdad? Página número 33, ¿verdad? Eso es fácil. Pero cuando vemos el mundo real, son totalmente otras cosas, ¿verdad? Las que vemos directamente. Yo soy un académico, pero la academia hay que combinarla con la realidad, si no, no sirve de nada, ¿verdad? Entonces, imagínese que va a hablar a él de publicidad y nunca ha entrado a una agencia de publicidad. Imagínese, yo le digo yo, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Entonces, indudablemente él lo está tomando porque no tiene empleo, ¿verdad? Pero es una aventura. Pero me parece muy bien, Brenda. Creo que mejor no lo pudo haber dicho. Cristina Alejandra Chavarría. Buenas noches. Buenas noches, Cristi. ¿Con qué se queda? Con todo el proceso, realmente es bien interesante analizarlo desde con cada etapa, ¿verdad? Porque es crucial para nosotros que queremos emprender o que estamos emprendiendo. De hecho, cuando nosotros contamos, ¿verdad?, lo que vendemos, es bien importante que al momento de atraer a la persona, independientemente sea familiar, amistades, no cambiemos la calidad ni la presentación del producto, porque me ha tocado a mí de que muchas veces que para apoyar a alguien cercano le adquiere el producto y cambia la presentación del producto, es decir, gasta menos. Entonces, uno se queda con ese mal sabor, ¿verdad? De que realmente yo como cliente también merezco, ¿verdad?, la misma presentación, la misma calidad del producto, porque se lo estoy comprando. Entonces, ese sin sabor creo que es bien importante que nosotros también lo tomemos en cuenta, que independientemente la familiaridad o la amistad que tengamos con el cliente es nuestro cliente. Entonces, no dejar de lado alguna etapa
que a futuro nos puede afectar con el tema de las recomendaciones. Solamente. Tiene razón, Cristina, porque de repente son nuestras redes, esa se llama red natural y es la que debemos cuidar, porque esa red natural es la que mejor nos va a comprar. ¿Te acordaste de mi sobrinita? Le van a decir, ¿te acordaste de mi prima? Mi prima tiene eso y es el mejor recomendable y a veces es cierto, bajan la calidad en todo caso. Ese es colocarse una daga en el cuello, ¿verdad? No lo haga. Excelente aporte, Cristi, muy amable. Douglas Armando Rosa. Buenas noches. Buenas noches, Douglas. De igual forma, yo me quedo con los cuatro puntos. Considero que todos pueden ir de la mano, dependiendo el punto que deseamos abordar, ¿verdad? En marketing. Desde atraer, ¿verdad? Tomar estrategias de cómo atraer, convertir, cerrar y deleitar, que es donde considero podemos lograr la fidelidad. Con eso me quedo. Excelente, Douglas, tiene razón. El inbound es eso. Es eso, es el proceso muy ontológico, pero muy preciso, ¿verdad? O sea, está muy en la carta. Tiene razón, muy, muy bien en este caso, nuestro amigo, en este caso, Douglas. Muy gentil, Douglas, por darnos esa apreciación muy clara. Francisco Javier, no sé si lo veo por acá, Francisco. ¿Lo vi por ahí? No. Sí, no, no, ¿verdad? Glenda Rosibel. Buenas noches. Hola, buenas noches, Glenda. Me quedo con todo, tanto con atraer como deleitar. Todo es importante, desde atraer, que pues se abarca tanto en el marketing digital como en el contacto directo con cliente, porque media vez nosotros atraemos al cliente y lo enganchamos, le damos el engage, todo va fluyendo. Vamos haciendo que un extraño que solamente compró una vez, ya sea que solamente visitó la página una vez, vaya poco a poco volviendo a ser como consecutivas esas transiciones de compra. Siempre y cuando sepamos cómo cerrar, un compañero decía pues que todo el cliente o el servicio termina hasta que el cliente se retira. Es lo mismo en todos, no solo en restaurantes, sino que en todas áreas. Saber cerrar, saber hacer el tipo de cierre, porque sí podemos atraer y sí podemos convertir, pero si no hacemos un buen cierre de ventas, perdimos todo lo demás, hasta llegar a deleitar al cliente, que sea un cliente que sepa y quiera seguir comprándonos día a día producto diferente que pongamos, él diga siempre voy a comprar, voy a comprar, voy a comprar, independientemente. Bien dicho, Glenda, es así, ¿verdad? Es un proceso, en este caso simétrico, ¿verdad? Sobre la atracción directamente que debemos de tener. Bien dicho, Glenda, excelente aporte, creo que es determinante. Jessica Marcela Ramírez. Buenas noches. Buenas noches, Jessica, ¿con qué se queda? Bueno, yo me quedo con todo casi. Prácticamente yo siento que es muy importante pues la parte de atraer y no solo atraer porque sí, ¿verdad? Sino que identificar que lo que yo estoy atrayendo me va a dar beneficios, va a dar frutos, como lo practicamos normalmente. Actualmente se está practicando mucho eso en mi trabajo. Nuestro jefe lo que hace es que nosotros vayamos contactando clientes y si vemos que el cliente pues no está mayor, entonces no profundizamos con ellos, sino que tratamos de profundizar con las personas que realmente nos interesan. Y también segmentamos, porque vemos que una persona llega por remesas, pues tratamos la forma de atraerlos por medio de las remesas. Si vemos que una persona llega por otro tipo de servicio, pues tratamos de brindar mayor información de los servicios que estamos, brindando. Entonces, yo siento que la parte de atraer es importante y saber qué es lo que yo estoy atrayendo. Eso es lo más importante, ¿verdad? Saber qué es lo que estoy atrayendo para yo poder ir convirtiendo eso a lo cada persona. Entra también la parte de convertir y siento que todo pues viene siendo parte de eso, pues todo se va complementando parte con parte, ¿verdad?
Y pues ya lo último, pues deleitar, ¿verdad? Sabemos que, bueno, creo que en esta clase lo he aprendido y se ha repetido tantas veces lo mismo, que es muy importante tratar bien a una persona para que ésta pueda, pues, hablar bien de la empresa, hablar bien de nuestro servicio. Muy bien dicho, Jessica, muy bien dicho. Yo, fíjese que en eso tiene razón, la segmentación, el nicho, ¿verdad? Yo no sé, fíjese, quizás soy de esos grupos raros, de esas tribus raras, pero un centro comercial que está por acá, a camino de la Juan Pablo II, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Que fue uno de los primeros centros comerciales que hay en el país, ¿verdad? Sin decir nombre, ¿verdad? Ahora, yo tenía tiempo de no ingresar, pero yo creo que le conté a usted. Ponen unos baffles, unos buffers así, y cuando usted pasa, usted siente que le mueve el sonido, ¿verdad? Pero yo veo que a algunos le agrada, ¿verdad? Usted siente que se le mueve. Entonces, yo la primera pregunta digo, si lo colocan y utilizan todo esto, es porque hay algún público que sí le gusta. Me imagino que a alguien le ha gustado. Le ha de gustar, ¿verdad? Y se ha de sentir en diciembre, en enero, ¿verdad? En 31, en 24, ¿verdad? Entonces, me imagino que algo debe de ser. Y tiene razón, Jessica. Hay que saber cómo atraer. Indudablemente, hay que tener cuidado. Cuando atraemos, bien lo decía ella, hay que, en este caso, delimitar a quién atraemos. Excelente aporte, en este caso, Jessica. Muy amable, muy amable. Gracias. José Ernesto Mezquita Bautista. Buenas noches, Lick. Buenas noches a todos. Buenas noches. Creo que es mucho aprendizaje, la verdad, todo lo que hemos visto. Y creo que hay algo bien interesante que algunas veces se nos olvida también, que despreciamos algún trabajo pequeño. Y estos trabajos pequeños son los que más bullas nos hacen, porque se sienten tan agradecidos de que los apoyamos. Y estos mismos hacen que otro y otro y otro y otro vayan haciendo. Yo he podido apoyar a ciertos emprendimientos porque trabajo con este tema de la voz. Entonces, algún comercial que me ha tocado realizar, pero me dicen, fíjate que yo no te puedo pagar la tarifa que pues sí, ¿verdad? Y quizás me puedes recomendar otro voz. Yo le digo, ¿qué necesitas? Y me dice, no, son estos textos, revisámelos y ayúdame, ¿verdad? Y bueno, ya les digo, si quieres, yo te lo puedo grabar, por mí no hay problema, por la tarifa que lo estás haciendo. Entonces, ese va a ser mi aporte para apoyarte en cuanto al emprendimiento. Y me dice, va, está bien, chévere. Y esa misma persona me ha llevado a otros peces más grandes Wow. por la recomendación. Entonces, caso que sucedió en la Cámara de Comercio. Ellos se colocaron ahí y de repente, no, ¿quién hizo tal cosa? Ah, aquí yo le recomiendo y aquí, ¿verdad? Y así fue llegando. Entonces, muchas veces, este tipo también de personas que se nos acercan, claro, no todos los servicios pueden ser así, de esa manera, pero tratar la manera de hacerles siempre un buen servicio. Y una compañera acá decía, no cambiar la presentación. Y a esta persona yo le hice la cotización, la atendí por correo y todo, lo normal, ¿verdad? Ya solo que le dije, vaya, este es el precio para ti. Pero si alguien te pregunta, el precio normal es este. Entonces, eso fue lo que sucedió. Y creo que muchas veces el cerrar y también el hacerlos, ¿cómo decirle? Personalizado. Este precio es especial para ti o estoy aquí para servirle. La entrega va a ser en tantas horas y cumplir también con lo dicho, con lo pactado, eso hace que la persona sea leal al estilo de trabajo que uno tiene y a lo que uno ofrece también. Bien dicho, José, ¿verdad? Y eso es así. Cuando ustedes, y José lo acaba de decir, ¿verdad? Escuchamos una voz y indudablemente el hombre se escucha que en este caso tiene voz, ¿verdad? Para eso, ya no se diga la impostación que pueda desarrollar, ¿verdad? Es decir, ese speech que de repente podamos escuchar, ver, ¿verdad? Es parte del marketing digital, es parte de ese proceso. Gracias, José, gran aporte, gran aporte. Katherine Abigail, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Yo me quedo con la parte de deleitar, sobre todo donde dice crear confianza con los clientes, porque como dice el compañero, ¿verdad?
Muchas veces eso suele pasar. Uno crea esa confianza y luego sucede de que los clientes lo siguen buscando a uno, ¿verdad? Porque ellos se sienten bien, se sienten cómodos. A veces pueden llegar clientes molestos, quizás no han tenido un buen día, pero si uno trata la manera de atenderlos bien, saludarlos sobre todo, ¿verdad? Porque no es necesario que uno ande con una sonrisa toda la vida y ni todo el día, pero con el hecho de que uno llegue, los aborde, los salude, y luego quizás el cliente ya entre en confianza a pesar de haber tenido un mal rato y ya se siente cómodo, ¿verdad? Entonces me gusta eso de crear confianza con el cliente para que luego él lo siga buscando a uno y poder seguir teniendo más clientes, como usted dice, lo recomienda. Esa creo que sería la palabra, el cliente lo sigue recomendando a uno y así es como se va ganando más, solamente. Excelente, Catherine, muy amable, gracias, excelente aporte, tiene razón ahí completamente en todo lo dicho, ¿verdad? Recomendación a través del, en este caso, cuando se deleita a alguien, indudablemente lo mismo cuando pasa en una red social, ¿verdad? Es así. Catherine Vanessa Argueto Brito, ¿con qué se queda? María Fernanda, la vi por ahí. Hola. Hola, María Fernanda. Hola, buenas noches, Lee. Buenas noches. Pues yo me quedo en realidad con todo lo del proceso, y también creo que me llamó bastante la atención lo que usted dijo de último, lo de los tres, los consejos que se nos daban, los tres numerales. Creo que me llamó también bastante la atención eso, porque tiene razón. O sea, el que siempre comunica, creo que si un cliente está satisfecho, lo va a comunicar, ya sea con sus familiares o amigos, ¿verdad? Se le va a decir, hey, mira, anda ya, que vieras qué rico, por ejemplo, un pan o algo del servicio, ¿verdad? También lo muestra, porque, o sea, siento que cuando un cliente está satisfecho y lo manifiesta, lo comunica, también le dice, mira, aquí te traigo la prueba, o mira cómo me quedó, o mira, aquí está esto, o algo, ¿verdad? Y también, luego, claro, viene la recomendación. Entonces creo que también me llamó bastante la atención lo último que usted también nos aconsejaba. Excelente, María Fernanda, muy amable, gracias por el aporte, muy amable, tiene toda razón. En este caso, lo visible en las redes es determinante, fotografías, la estrategia de contenidos se vuelve indiscutible, ¿verdad? Tiene mucha razón. Si no es atractivo, la gente no va a llegar, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad? Las máscaras apps que mirábamos aquel día. Nancy Liliana Joan, ¿con qué se queda? Yo también, como mencionó la compañera, me quedo con la parte del deleite, pero no solamente el deleite del cliente, sino que el deleite que nosotros tenemos como vendedores o la persona que proporciona el servicio, es que nosotros también se note que nosotros nos deleitamos con nuestro trabajo, y creo que ese como el ánimo que nosotros le demos al hacer las cosas, el entusiasmo con que nosotros lo hacemos, también contagia a la otra persona de entusiasmarse en todos los pasos que vienen, y también eso, pues que se deleite él por medio de nosotros. Excelente, sí, eso es importante. Eso indudablemente se transmite cuando de repente en la red social podamos, en este caso, evidenciar. Por eso es que normalmente se acostumbran a dar recomendaciones, a que se pueda puntuar, ¿verdad? Lo que en algunas aplicaciones hacen directamente. Rosa María Villalta de Pérez. Buenas noches a todos. Bueno, yo me quedo absolutamente con todos los pasos del proceso. Creo que si llegamos a tal punto de identificarlos y poderlos implementar en cualquier estrategia o en cualquier momento de nuestro desarrollo en ventas, ya sea brindar un servicio o en la venta de un producto, vamos a tener grandes resultados y en todo, ¿verdad? Tanto como en la satisfacción del cliente y como también darnos a conocer con mucho más personas que en un futuro se vuelvan nuestros clientes también.
Tiene razón, Rosa María, ¿verdad? Es decir, es la parte de conversión es determinante, ¿verdad? No solo que pasen, sino que se conviertan, ¿verdad? Y que ellos puedan, en este caso, establecerse directamente como parte de nuestro proceso. Muy amable, Rosa María, muy gentil. Sandra Carolina Medrano. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me parece que es muy importante poder desarrollar bien todos los pasos, pero en lo personal sí me quedaría con el deleite, porque no hay nada mejor que darle al cliente una buena experiencia de compra, que se sienta agradado, que se sienta satisfecho con el servicio que le brindamos y no solamente con lo que le vendimos, sino que tengamos ese ángel para poderlo atraer nuevamente y que nos pueda recomendar. Sí, me parece interesante. Lo de ángel es importante, ¿verdad? Es decir, esa afabilidad, de repente, no perder, en este caso, la cordura en ningún momento, ¿verdad? Estoy de acuerdo totalmente con Sandra, creo que es determinante ese proceso porque eso vende, eso vende. Wendy Beatriz Ramírez. Buenas noches, Lick. Bueno, me quedo igualmente con todo. Considero que, pues, en ese caso, ya cuando uno trae un cliente, es solamente como usted mismo lo planteó, vea, de pues, cerrar la venta, vea, dando una mejor imagen para mí, es poner como en estado, vea, en WhatsApp o en las redes sociales, eso trae bastante, vea, como la imagen de las cosas. Muchas gracias, Lick. Al contrario, Wendy, creo que es importante, ¿verdad? Si no se da el proceso, y termino con esto también antes de darle la palabra a la última colega, si no terminamos el proceso con que la gente pueda deleitar y nos pueda recomendar, indudablemente no hemos logrado nada. Y les soy, el inbound marketing habla sobre eso. Lo estuvimos haciendo nosotros normalmente, nosotros lo hacemos cada 3 meses, es un inbound directamente es un pequeño cache de open con el famoso trigger, ¿verdad? Que se abre, pero ciertamente es con una apertura directamente de regalo, ¿verdad? Y no funciona mucho más que una publicidad directa, ¿verdad? Para ellos. A nosotros nos ayuda normalmente que alguien esté satisfecho. Por eso, parte de nuestra estrategia directamente, y la tenemos claramente en nuestros correos electrónicos, lo tenemos en nuestra presentación de nuestra web, cuando en este caso se establece la certificación, es que si la empresa no está satisfecha, no tiene por qué pagar ni un 5, no paga nada, absolutamente nada. Y usted me dirá, ¿no se aprovechan de eso? Algunos sí, algunos otros no, pero siempre ese que se aprovecha, ese va a traer gente acá. Y va a regresar. Y eso es importante. Xiomara Gómez, ¿con qué se queda, Xiomara? Pues yo me quedo con todo. Igual me gusta, a veces me gusta ser la última porque me gusta escuchar las opiniones de todos mis compañeros y sé que todos aprendemos, ¿verdad?, de las opiniones de los otros. Así que me quedo con todo hasta lo que ellos dijeron. Estuvo todo bastante interesante. Pero creo que lo que más me llama la atención es eso del deleitar, porque siento que no hay mejor publicidad que lo que un cliente dice del producto. Y a veces, por ejemplo, acá puedo poner un ejemplo, cerca de mi casa hay una señora que vende paletas y ella no hace marketing digital ni tiene páginas, pero o sea, yo conocí sus paletas por la boca de la gente, de boca en boca la publicidad, de la boca a la gente. Es que, o sea, lo trata uno como si fuera el mejor cliente y, o sea, la calidad de las paletas es súper buena, o sea, no son paletas que uno las empieza como a chupar y queda el hielo, súper bueno, es pura fruta. Así que siento que es bastante importante eso del deleitar y la calidad del producto. Eso, más que todo. Tiene publicity digital, ¿verdad? A través de Xiomara Gómez, ¿verdad? La señora lo acaba de hacer acá directamente, un marketing directo, ¿verdad? ¿Verdad? Imagínense sin costo alguno, ¿verdad? Ahí solo pídanle ahí el teléfono, ¿verdad? Para que pueda hacerlo, ¿verdad? Y ese es lo mejor, ¿verdad? Cuando usted está en una red social,
Es agradable y mi consejo siempre es para los dos colegas acá, indudablemente no lo voy a, no me pidieron su anonimato, pero sí coloquen su número de teléfono en las redes. Si no colocan su número de teléfono, en este caso haga WhatsApp Business, o sea, pásense a todos los niveles, no solo se quede con Messenger, haga WhatsApp Business, es determinante, importante. Los bots ahora son gratuitos, lo pueden hacer directamente. Clarifíquenle cuáles, en este caso, los horarios en los cuales se pueden atender. Yo estoy súper, pero súper admirado cómo una microempresa, una persona, tiene ventas increíbles. O sea, él compra las cosas, él lo va a dejar y tiene un salario, si yo le contara a usted, en este caso, un salario increíble. Amigos, qué gusto el poder saludarles a ustedes. Inbound Marketing es parte de ese proceso que debemos vivir. Algunos de estos procesos son transversales a nuestra vida, ¿verdad? Y yo les agradezco siempre la presencia de ustedes. Para mí es un honor siempre estar con ustedes. Gracias por la gentileza de conectarse. Nos vemos mañana, ¿verdad? Algunos estaban preguntando si ya comenzaba el otro. Oh, no, espérese, todavía no hemos terminado marketing digital, ¿verdad? Estamos en eso, ¿verdad? Así que un gran abrazo, ¿verdad? Se les aprecia, se les respeta. Gracias. Gracias por brindarme el espacio de ingresar ahí hasta su lugar de descanso, ¿verdad? Yo veo algunas almohadas ya desde acá, en tuyo, que ya van a colocarse ahí directamente, ¿verdad? Un abrazo, feliz noche, nos vemos mañana. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lee. Lee, rápido, usted haría el otro curso. Mándeme. Usted haría el otro curso. Fíjese que no me han confirmado, creo que es en Bauer Marketing, ¿es verdad? Así es. Fíjese que no me han, voy a preguntar, ¿cuándo le dijeron que comienza? Porque me dijeron que había uno que comenzaba. No he visto, fíjese, el correo, solo pedí información y dije que sí, pero no he visto la...